Hola, hola, hola amigos del equipo Barracuda, seguidores del canal del equipo Barracuda. Estamos acá una vez más en Rancho Las Margaritas disfrutando de un fin de semana. El primer fin de semana del año 2022. Parece increíble que ya estamos a una semana de enero y que hace unos cuantos días estuvimos celebrando la fiesta de fin de año en nuestra casa y en el mundo entero creo celebran esta época tan especial para finalizar un año y pedirle a Dios que nos bendiga para que iniciemos con pie derecho el año nuevo. Y estamos aquí ya el día 8 de enero celebrando en la playa El Espino lo que es el cumpleaños de un ser muy especial para mí, para mi familia. Este día está cumpliendo 73 años. Acá está el escenario que le han preparado. Y se trata nada más y nada menos que de mi suegra María Eusebia. Un gusto, María Eusebia. Allá está mi madre, la Tancho Pájara, mi hermana Miriam, Nachito. Y aquí una invitada especial, la abuela Licha. Princesa Catherine, tal vez pocos yernos pueden decir las palabras que les voy a decir, pero para mí, mi suegrita es como mi segunda madre, un ser muy especial y que con el mayor de los gustos, pues nos encanta agasajarla. Y qué día, qué otro día puede ser mejor que este, el día de su natalicio, donde está cumpliendo 73 años. Y acá está el escenario que le han preparado, vean, 73 años. Ya les voy a pasar una imagen de lo que tenemos preparado este día. Va a haber pastelito, va a haber carnita asada. Vean, este es el rancho Las Margaritas. Por acá está el asado, aquí está el guiso. Vean, solo gallinita india. Gallinas quemadas, ya no son asadas. Mira, se cayeron. Aquí está mi hermana, como siempre, poniéndose las pilas con esta ricura. ¿Vea? Muy grande está la llama, te vas a quemar. Gallinita asada, señores. Sigan viendo el video, ya van a ver cómo la pasamos acá en familia, agasajando a María Eusebia. Saludos para todos. Vean esta hermosa mujer cómo se pone las pilas haciendo sus gallinitas asadas. ¿Y qué es lo que tenemos ahí, niña Chevita? Aquí ahí estamos tostando esta gallina, haciendo café. Cafecito. Y chorizo. Ahí están los choricines, no pueden faltar. Café de asaditos. Palo. ¿Y el café? Café de palo. Café de palo. Sí. Ahí está, como lo hacía la abuela. Mero. Va a estar cosa seria entonces en este evento, niña Chevita. Sí. No hay como la gallina india. De todo corazón le deseo que siga cumpliendo muchos, pero muchos, muchos años más, pero siempre al lado de nosotros. Gracias, para nosotros gracias. Es un gusto compartir con usted y que usted pueda compartir con nosotros esos eventos tan lindos. Así es, gracias a Dios y a ustedes que me están festejando. Ya saben, niña Chevita, ahí estamos a la orden. Claro. Son 15, yo me equivoqué, le puse 73. Ya van dando puntos. Como les dije, esto se va a poner bueno. Aquí pueden ver a Michito también atareada con sus labores. Vean lo que está haciendo. Carnita asada, señores. De hambre no nos vamos a morir. ¿Y la gallina, la otra? ¿Qué traen más gallinas? Sí, aquí está. Ah, pero venían vivas, ¿o qué? No, ya de asado. Vea, no, hombre, hoy sí. Mínimo una gallina cada uno. Híjole. No, hombre, no vayan a pensar que son las mismas. Estas no tienen piernas. Ey. Nacieron. Es que las corté, que están bien. Qué chulada. La gallina. ¿Quién? Ya ve cómo es defensivo. Vayan, pues. Carnita asada de res. Lomito es el que comprar. Sí. Va a estar blandita. A ver, ¿ya pudiste la otra? Ahí cabe otra. Cabe otra. Cabe otra gallina. Cabe otra.
Entonces son 7 gallinas en total. Ahí está la otra. Estas ya las pueden retirar, esas ya están, se van a quemar. Mira. Solo vean qué bien la pasamos acá en Rancho Las Margaritas, en familia. Ahí van a disculpar, pero este video no lo estamos transmitiendo ni lo estamos subiendo para provocar a nadie. Simplemente es para que lo tomen como ejemplo y se vengan a dar un fin de semana. Todo aquel trabajador se lo tiene bien merecido en compañía de su familia, tal y como lo hacemos nosotros. Para que vean que María Sevilla no se anda con bromas, vean qué ricura. Este es el principio. Eso, apenas comienza. Eso. Solamente es la extra. ¿Y cuál es la invitación que le va a hacer a los seguidores del bueno, equipo Barracuda? Que se suscriban, que le den like. Perfecto. Al canal de la Barracuda. Eso. ¡Listo! Nos hemos encontrado un amiguito, señores. Vean. ¿Y de quién será? ¿Qué fue? ¿De quién será? Y ahí no está la manada. ¿Qué? Vaya, y la Jenny le tenía miedo. Es que me Es que aquí ha nacido, por eso es que no es. No, es el tío también triste. Es el tuca. Porque mucho es que lo mucho es el ojo de todo el año. Llevémoslo. No, no, no. No quiere, mire cómo quiere esto. Agárrelo, pues. Que ellos limpian primero la comida. Ay, hombre, saber qué me han dado aquí. Si no la lava. Esto no está bien. No le gusta. No le gusta, mi amor. Mira, a ese animal no le duele la pata. Anda a dejarlo, anda a botarlo. De que tu madre. Va. No le digo, pues. Te quiero, lindo. ¿Qué? La boca. No sé, a ver. Mira, busca, me busca. ¿Qué? Es que mamá le habló chiquito. ¿Quién? Bueno, es de Arlo. ¿El qué, mi amor? Ay, los ojitos tan tristes. Ay, pues tengo pena. Tengo mucha pena. No puede gente, me está viendo. Ay, no puede gente, papá. Me está viendo. ¿Ah? Y ahí en la bolsa de la basura estaba buscando comida. ¿Sí? Siento como una un poco de pena. ¿El qué? Quería pollo, quería el olor. El olor. Ajá, a el olor. Sí. Pena, y un perro para matar a la gallina y de la ¿qué pasó? ¿Cómo te llamas? Llevémoslo. Un no, pollo diario, nunca, dale. Nunca la había tocado. Nunca lo había tocado. Pobrecito. Punche, come un pez. Buscame un punche, no, mamá, no, punche, mi amor. Ponelo ahí. Punche, mi amor. Bye. Pero no te muerde, abuelo. No. Grande, no, hijo, bien tonto el animal que le dio la niña Julia. ¿Qué niña Julia, que por eso más se lo dio por bravo ese animal. A mi Eduardo sale hasta los peines con la Miguel anda buscándole el pollo. Mira. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Bien, lo agarro. Qué rico. Ese pollo está rico, mami. Le voy a dar una gallina diaria. ¿Quiere ir a comértelo? Llévalo, chineo. ¿Se le cayó? No, pero listo. Llegó el turno de la carnita asada. Solo vean. Aquí ya. Cambiamos. Mi hermana Miriam poniéndose las pilas como siempre. Cambiamos de menú. Así es. El que quiere gallina, pues gallina. Y el que quiere carnita asada, pues carnita asada. Y si no le damos este chorizo, ¿ve? Y ahí quedó. ¡Listo! Mira, al escoger. Al escoger. Chorizo, como lo quieran. Y el café no caer. Ya acá. De palo. Vean cómo lo pasamos en familia. Sacar los platos. De verdad que estos momentos
cada uno de ellos es mucho más bello que el anterior. Y acá estamos celebrando el natalicio de María Eusebia. Ya comenzó el reparto, señores. Vean qué ricura. Va. No, la gallina. Oh, mi mami. Esa sí es una hermosura. Aquí mi Tanchito Pájara comiéndose su sopita de gallina india. ¿Ves? No le gusta Sara. ¿Ves? ¿Está rico, ma? ¿Cómo crees que no va a estar rico? Rico, señores. No sé por qué siempre me dan el plato más grande. Y da pena que soy Arturo. Solo vean, gallinita asada. Listo. No olviden suscribirse, denle like, activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguna de las transmisiones a través de este canal. ¿Cuál canal es? La Barracuda, hijo. ¡Saludos! ¡Listo! No vayan a creer que es otro video, es el mismo. Nos venimos directo al agua. ¡Listo, Ángel! Yes. Tu esposa, Noemi, ¿verdad? ¡Listo! ¡Disfrútenlo! ¡Al 100, al 100! ¡Listo, listo! ¡Ahí estamos! El resto de la familia que anda disfrutando acá en la playa El Espino, agasajando a María Eusebia. Vamos a ver cómo se anda. ¡Listo! Aquí están. Aquí están mis princesas, mi hijo Kevin, aquí está Niña Blanqui. ¿Quién es? Mi socia. ¡Eso! Una de las amistades que me ha dejado el 2021. Una de las mejores, Niña Blanqui. Niña Blanqui Cortés, ¿verdad? ¡Listo! 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 Yeah. Estamos disfrutándolo. Que lo vea. Hermosa la playa, El Espino. Lo nuestro acá en Usulután. Vean qué bonito. Nos vamos a dar un chapuzón, una sumergida de agua salada. Y después nos vamos a la sesión del pastel. Siempre en compañía de mi suegrita María Eusebia. Allá está el rancho Las Margaritas. Allá al fondo, el rancho que les recomiendo cada vez que vengo acá a la playa de Mismo. Es lo mejor de lo mejor. Vean qué belleza. ¡Listo! Disfrutando siempre en la playa del Espino. Con familia y amigos. Acá, como pueden ver, mis princesas. Mi socia, Niña Blanqui. Déjame ver acá, Niña Blanqui. ¡Yeah! ¡Saludos! Ya vamos a pasar a la sección del pastel. ¡Sigan viendo el video! El momento se ha llegado, amigos. Vean el pastel de mi suegrita. Feliz cumpleaños, abuela. Listo. Llegó el momento tan esperado, la sección del pastelito. Ya lo vamos a disfrutar acompañado de un buen cafecito.
Listo, listo. Bueno, y el momento tan esperado ha llegado, señores. Es momento de partir el pastel. Y acá la compañera se dispone ya, se prepara a hacer las porciones de ese pastelito tan rico para hacer el reparto entre toda la familia. Esperamos que ajuste. Mi Echevita, ¿cuál sigue siendo la invitación? Que se suscriban. Que se suscriban al canal de La Barracuda. Eso, y que le den like. Y que le den like. Para que puedan ver este video. Para que puedan ver todos los amigos. Listo, todos los videos. Sí. Y los amigos nacionales e internacionales. Saludos a todos. Gracias, Niña Chevita. Nos complace haber compartido con usted y que haya alcanzado un año más de vida. Así de que ahorita vamos a ver ya cómo nos toca la porción. Aquí están los platos, Niña Chevita. Ayúdele, Chito. ¿Qué se dice? Ahí va el cuchillo ya. Eso, María Sevilla. Está bien así. Ahí vamos, María Eusebia. ¿Vieran contado cuántas personas andamos? Creo que andamos como 15. Se ve rico ese pastelito. Ya lo vamos a comprobar en unos minutos más. Ya casi son las 5 de la tarde. Y acá seguimos disfrutando en Playa El Espino. Bueno, y es así como le damos punto final a este video. Después de haber compartido un almuerzo muy rico con gallinita india, con carnita asada, choricitos, un buen café, un rico pan. Vean, y la brisa tan agradable que tenemos acá en Playa El Espino. Nos despedimos no sin antes hacerles la invitación a que compartan este video, denle like, activen la campanita de las notificaciones para que se den cuenta de cada transmisión que hacemos a través del canal de La Barracuda. Este día nos salimos del mar y nos incorporamos a una fiesta de cumpleañeros. Y es que mi suegrita está cumpliendo años, dice que el pastel está riquísimo. Ahí está, lo elegimos con mucho amor para que ella lo pudiera disfrutar. Y nos complace que haya sido de su agrado. Bendiciones para todos. Que tengan un feliz año. Ya que apenas comienza. Es el primer fin de semana del 2022. Y esperamos que así como arrancamos con bendiciones, así lo finalicemos. Saludos, saludos. No olviden darle like. Suscríbanse. Que Dios me los bendiga. Será hasta la próxima transmisión a través del canal de La Barracuda.